nos encontramos con el técnico de la séptima división, Palavecino. Haceme un balance de este partido contra Independiente. El balance es muy positivo, muy lindo, muy bueno. La verdad que jugamos un gran partido, ganamos bien, creamos las situaciones para ganarlo. Y la verdad que para ser el segundo amistoso, un equipo comprometido, tengo la verdad que un lindo plantel para trabajar durante todo el año, muy parejo. Tenés 35 jugadores de muy buen nivel para hacer los esquemas que necesite, dar variantes. Así que nada, me voy muy conforme. Hoy fuimos superior a Independiente, le ganamos bien y creamos muchas situaciones, que eso a mí es lo que más me impacienta y lo que me gusta, es llegar con mucha gente. Dan gusto jugar estos tipos de amistosos. Hace dos días con Racing, ahora con Independiente, porque las exigencias son mayores y eso demuestra que ustedes están a la altura de las circunstancias. Para mí es una categoría nueva, la he visto jugar obviamente, pero nada, yo les comentaba a los chicos que arrancan todos de cero, que uno tratará de poner lo mejor, que uno le da prioridad a las dos competencias, tanto AFA como Liga, y eso hace crecer. Así que nada, estoy muy contento en estos meses conociendo a los chicos, creo que tengo un gran plantel. Muy parejo, puedo contar con cualquiera que sé que no va a desentonar, lo hace bien y eso es muy positivo. El equipo está bien y bueno, como uno habla de como formador, lo ideal es tratar de formar a los chicos, enseñarle un montón de cosas para que en el camino a primera división tengan todas las herramientas para poder jugar en primera.